Saludos gente, una vez más con ustedes el doctor Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a este canal. Ya como estuvimos hablando en el video anterior sobre el nervio ciático y su importancia, vamos a hablar el día de hoy de los ramos terminales del nervio ciático. Dígase el nervio tibial y el nervio peroneo común. Espero que disfruten de este video. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen notificaciones y espero que puedan entender perfectamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Este contenido es dedicado para los estudiantes que están cursando la anatomía, dando el tema de miembros inferiores. Sin más preámbulo, comenzamos. Bien, joven, acá podemos evidenciar una vista posterior de los miembros inferiores. Acá tenemos el nervio ciático, que ya hablamos de este en el video anterior. Por acá arriba le vamos a dejar el enlace para que puedan ver ese video y entiendan un poquito mejor sobre este nervio. Tenemos acá los nervios que son sus ramos terminales. Este es el nervio tibial y acá tenemos el nervio peroneo común. Muy importante conocer estos dos nervios. Vamos primero a hablar del nervio tibial. El nervio tibial se encuentra contenido en el hueco popliteo. Acá tenemos. Estos son los elementos que evidenciamos a nivel del hueco popliteo. Recordar que el hueco popliteo está delimitado. Acá podemos ver los límites de ese hueco popliteo. Tenemos dos triángulos, un triángulo superior, esto, y un triángulo inferior. El triángulo superior está delimitado. Superior y lateralmente está formado por el tendón del músculo bíceps femoral. Superior y medialmente tenemos acá el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. Esos son los límites superior y medialmente. Inferior y medialmente e inferior y lateralmente tenemos los músculos gastrocnemios o famosos gemelos, que son estos, gemelo lateral y gemelo medial. El piso del triángulo superior está formado por este hueso que se ve acá, que es la cara poplítea del fémur. Y el piso del triángulo inferior está acá formado por el músculo popliteo. El contenido de ese hueco popliteo, acá podemos evidenciar el elemento más anterior que corresponde a la arteria popliteal. Luego tenemos acá el elemento que está por encima y un poco más lateral a la arteria, que es la vena popliteal. Y por último tenemos acá el nervio tibial o nervio ciático popliteo interno. Muy importante conocer esos elementos que se evidencian a este nivel. Esos tres elementos son los que van a formar el paquete vasculonervioso popliteo. Apréndanse eso y sepan que el nervio es el elemento más superficial y más posterior de los elementos que encontramos acá. Recuerden que el elemento más anterior o más profundo es la arteria popliteal. El nervio tibial, luego de que pasa el hueco popliteo, va a seguir su trayecto hacia la pierna. ¿Entendido? Vamos a ir disecando esto. Ese nervio tibial o ciático popliteo interno va a emitir numerosos ramos. Por ejemplo, miren acá. Estos ramitos son para la inervación de los músculos gastrocnemio, el lateral, gastrocnemio medial, el músculo sóleo, ese que se ve aquí, el músculo popliteo y el músculo plantar largo o plantar delgado. Esos son los músculos que va a inervar el nervio tibial. Ese nervio tibial, cuando va a pasar este arco que se ve acá, que es el famoso arco del sóleo, eso que se ve acá es el arco del sóleo. Cuando ese nervio tibial pasa el arco del sóleo, va a cambiar de nombre y se llamará nervio tibial posterior. Vamos a hablar ahora de ese nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior, este lo vamos a localizar en la región posterior de la pierna. Acá podemos evidenciar. Ese nervio tibial posterior está destinado para la inervación de los músculos tibial posterior, flexor largo del dedo gordo y el músculo flexor largo de los dedos. Esos son los músculos que va a inervar el nervio tibial posterior. Algo muy importante. De los ramos que emite el nervio tibial, acá arriba, vamos a evidenciar algo muy importante. Y es con relación a un ramo cutáneo que emite ese nervio tibial. Miren acá. El nervio tibial va a emitir este ramito que se ve acá, que va a ser denominado nervio cutáneo sural medial. Ese nervio cutáneo sural medial se va a unir a un ramo que nace del peroneo común, que viene siendo este que se ve acá, que se llama nervio cutáneo sural lateral. Hay un ramo comunicante que emite ese nervio cutáneo sural lateral. Y se van a unir
ambos nervios para formar este que se ve acá, que se conoce como nervio sural. El nervio sural es el que está destinado para la inervación de la cara posterior de la pierna, sensitivamente. Acá lo tenemos. Ese es el nervio sural. ¿Cómo se forma el nervio sural? Esta puede ser una pregunta de examen. El nervio sural está formado por el nervio cutáneo sural medial, ramo del nervio tibial y un ramo comunicante que es ramo del nervio cutáneo sural lateral, que a su vez es ramo del nervio peroneo común. ¿Entendido? Esa es la formación del nervio sural. Vamos a ver ahora el nervio tibial posterior, ¿dónde termina? Miren acá. Este nervio tibial posterior, este va a pasar detrás del maleolo medial, acompañado acá por la arteria tibial posterior y las venas tibiales posteriores. Acá podemos ver. Acompañado por la arteria tibial posterior y las venas tibiales posteriores, las que se ven en azul, formando acá el paquete vasculonervioso tibial posterior. Ese nervio tibial posterior va a pasar acá por detrás del maleolo medial y va a dar sus ramos terminales, que son los nervios plantares. Tenemos el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Acá podemos evidenciar la planta del pie. Este que se ve acá se llama nervio plantar lateral. Y este que se ve acá se llama nervio plantar medial. Esos nervios plantares van a dar estos ramitos que se ven acá, que son los famosos digitales plantares comunes, que van a salir de ellos los nervios digitales propios que van a inervar los espacios interdigitales acá, a este nivel. Y es muy importante conocer esto. Ramos terminales del nervio tibial posterior, los nervios plantar, plantar lateral y plantar medial. ¿Qué pasa a este nivel? Ese nervio tibial posterior se puede comprimir aquí y producirse un síndrome llamado síndrome del túnel tarsiano. Es casi parecido a la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Síndrome del túnel tarsiano. Conozcan eso muy bien para que tengan la noción de qué se trata. Vamos a hablar ahora del nervio peroneo común. El nervio peroneo común es el ramo terminal lateral del nervio ciático. Ese nervio peroneo común a nivel del cuello del peroné, miren aquí, va a emitir sus ramos terminales. Esos ramos terminales del nervio peroneo común, miren acá, se llama común porque se va a dividir en un nervio peroneo profundo, también conocido como nervio tibial anterior, y este nervio que es el nervio peroneo superficial. Muy importante. El nervio peroneo común se puede lesionar acá, jóvenes, en una fractura del cuello del peroné. Esto es muy importante que lo conozcan. ¿Y qué pasa? Esa fractura del cuello del peroné, lesionando acá el nervio peroneo común, va a producir lo que se conoce como pie en péndulo, la manifestación clínica que va a presentar el paciente. El pie va a estar caído, eso es parecido a la lesión del nervio radial cuando hay una fractura de diáfisis de húmero. Este nervio que se ve acá corresponde al nervio tibial anterior o peroneo profundo. Y este que se ve acá corresponde al nervio peroneo superficial, también conocido como nervio músculo cutáneo de la pierna. ¿Entendido? El nervio peroneo profundo, él es acompañado por la arteria tibial anterior y las venas tibiales anteriores. Acá tenemos formando el paquete vasculonervioso tibial anterior. ¿Qué ocurre? Ese nervio tibial anterior o peroneo profundo va a inervar los músculos de la región anterior o compartimiento anterior de la pierna. Dígase al músculo tibial anterior, al músculo extensor largo de los dedos y al músculo extensor largo del dedo gordo. Esos son los músculos que va a inervar ese nervio peroneo profundo. Luego va a seguir hacia el pie, específicamente al dorso del pie, y vamos a ver qué ocurre a nivel del dorso del pie. Y acá va a emitir el nervio peroneo profundo una rama medial y va a emitir también una rama lateral. Rama lateral y una rama medial. ¿Qué pasa? Ese nervio peroneo profundo va a inervar los músculos del dorso del pie. Acá. Inervando los músculos del dorso del pie es el lugar donde va a terminar, dando también algunos ramos interdigitales que van para los demás dedos, espacios interdigitales. Acá tenemos el nervio músculo cutáneo de la pierna o nervio peroneo superficial. Va a emitir dos ramos. Va a emitir un ramo muscular y un ramo cutáneo. El ramo muscular va a inervar los músculos del compartimiento lateral de la pierna. Dígase peroneo largo, peroneo corto y el tercer peroneo cuando existe. Su ramo cutáneo va a llegar hacia el dorso del pie. Miren, dando inervación sensitiva a esta región que se ve acá del dorso del pie. A diferencia de este que se ve acá, que viene siendo
ramo de nervio peroneo profundo. El peroneo superficial va a inervar el dorso del pie, toda esa región acá, sensitivamente. Mientras que el peroneo profundo va a inervar el primer espacio interdigital. Es el único lugar acá que va a respetar el nervio peroneo superficial. Vamos a colocar acá la piel y vamos a dibujar el lugar que no inerva el nervio peroneo superficial. Es el único espacio acá que no va a estar inervado por el nervio peroneo superficial. Luego, todo esto aquí va a estar inervado por el nervio peroneo superficial. ¿Entendido? Eso es sensitivamente. Esto acá corresponde al territorio de inervación del nervio peroneo profundo, el primer espacio interdigital. Eso era lo que yo quería que ustedes pudieran ver, jóvenes, con relación a la inervación, la participación del nervio peroneo superficial. Este que se ve acá es el nervio cutáneo, el nervio sural, miren, inervando la cara lateral del dorso del pie. El nervio tibial anterior, que es este, o nervio peroneo profundo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan entendido esta parte. No olviden suscribirse a este canal, darle like y compartirlo con sus amigos. El doctor Reynoso estuvo con ustedes. Cualquier otra duda que tengan, me lo dejen en los comentarios. Gracias. Nos vemos en una próxima. Adiós.